Muy buenas noches. Les invitamos en esta oportunidad a conversar sobre un tema de Hacienda. Para eso hemos invitado también a don Pablo Arancibia Matar, que es el Seremi correspondiente a esa cartera en nuestra región. Hay un tema que nos interesa mucho conversar y aclarar con él, porque es muy técnico y además no está totalmente definido en su aspecto más específico. Me refiero a la modernización tributaria. Es algo que le debería importar a todos los gremios, a todo el sector productivo, ¿verdad? Y nada mejor que empezar a meterle tema a uno sobre esto, aclarar puntos, responder preguntas, porque es algo que en definitiva a la sociedad en su conjunto le va a afectar positivamente, por lo tanto hay que enterarse bien de sus aspectos y sus detalles para poder actuar en consecuencia con ella. No todo está definido, pero por eso Pablo gentilmente ha venido a conversar con nosotros y con ustedes sobre este tema de gran interés regional y nacional. Pablo, bienvenido a Morrovisión. Y disculpa que te traiga para explicar cosas que tú las conoces, pero también el mundo en general de la finanza y de la hacienda en la región no necesariamente está al tanto. Por eso tu presencia acá es muy importante para aclarar aspectos que evidentemente tú dominas perfectamente. Sí, bueno, primero buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estamos nosotros en un plan de difusión del proyecto Modernización Tributaria. Es por eso que hoy día tuvimos nuestra segunda jornada a nivel nacional, donde estamos informando diversos aspectos generales que involucra el proyecto Modernización Tributaria. A ver, en contexto, el proyecto Modernización Tributaria recoge serie de iniciativas que impulsa el presidente Sebastián Piñera, que no solamente modifican áreas puntuales del término tributario, sino que introduce ciertas modificaciones y medidas que han sido propuestas generalmente por la pequeña y mediana empresa. Y estas propuestas tienen relación con, primero que nada, un sistema tributario integrado, tener mayor certeza jurídica y generar instancias donde la pequeña y mediana empresa tenga un acceso amigable y que se reconozca como tal para poder implementar todo su sistema tributario. O sea, eso que de amigable es muy importante. ¿Por qué digo amigable? Porque quizás podríamos mencionarlo en otra oportunidad, pero básicamente con las formas y que se establece con el servicio puesto interno digitalmente, que se le reconozca a la PYME al tiro. O sea, hay una modificación para que la forma sea adecuada. ¿Pero por qué lo señalo? Porque introduce también modificaciones que son particularmente importantes. Uno, la Defensoría del Contribuyente. De eso hablamos la vez anterior, ¿no? Pero hoy día, en el Consejo Nacional, perdón, en la Jornada Nacional de Difusión, establecimos lo que es la boleta electrónica. Estamos informando respecto a la boleta electrónica cómo nosotros podemos incentivar que el comercio que tiene una boleta ahora física lo haga a través de digital, ¿ya? Tecnología digital. Y eso viene de la mano con la factura electrónica que también fue impulsada en el primer gobierno del presidente Piñera. Entonces, estas modificaciones van de la mano con poder hacer más accesible, aumentar lo que significa la tecnología, la digitalización en todo este proceso, pero también permite tener una relación tecnológica con más amigable con el sistema tributario. Y hoy día le contábamos, estuvimos en el terminal Azoagro Arica contándole que en la medida que este proyecto sea aprobado, involucra la instalación de lo que es el impulso de lo que es la boleta electrónica. Vale decir, existe la medida de poder mejorar todo lo que tiene transacción. ¿Por qué? Porque al hacerlo electrónicamente permite ya tener un base de datos al tiro, adecuado con el servicio de puesto interno, toda la contabilidad al instante. Está en el sistema ya. Está en el sistema, ¿cierto? Entonces, lo importante es que el tenor de esto es que, tal como me he reunido con acciones gremiales y productivas de la región, estamos difundiendo medidas concretas que fueron recogidas, y de hecho sí lo están haciendo las autoridades ministeriales en Hacienda, tanto el subsecretario como el ministro, juntándose con asociaciones de emprendedores, de empresas, porque lo importante es que este proyecto de ley que impulsa el presidente Piñera es poder agilizar
que las pymes se sientan en igualdad de condiciones. Una de las situaciones que siempre han pedido es ¿por qué ellos me catalogan de otra manera, siendo que yo tengo otros niveles de volumen de venta, claro, otro nivel de trabajadores, me catalogan tributariamente de una manera diferente? Sí, sí. Yo quiero sentir de que en la base que yo estoy desarrollando sea lo que yo tengo que pagar. Lo que corresponde. Lo que corresponde. Claro. Y por eso hay una cláusula, que es la cláusula PYME, que se incorpora dentro del proyecto de ley. Entonces, lo importante es que estamos difundiendo para que más organismos, instituciones y asociaciones sepan que este proyecto de modernización tributaria involucra una serie de iniciativas que no solamente recoge un arreglar tributariamente alguna forma, ya, por ejemplo, el 14TER, ya, que es una... No, esto involucra mucho más que eso. O sea, vamos a incorporar nuevas medidas que durante muchos años se han sido propuestas, y es por eso de que ya están en este momento en trámite en el Congreso el proyecto de modernización, que buscamos que sea incorporándose estas medidas que favorecen al crecimiento, a la inversión, al ahorro, al emprendimiento de las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es lo que importa finalmente? Porque hay que recordar, aunque parezca una reiteración, las pymes son las que ofrecen la mayor cantidad de puestos de trabajo en el país, ¿no? Sí, o sea, la mayor empleadora. Exactamente. Pero también tiene muchos riesgos, porque por ser pequeña o mediana, las crisis las afectan con mayor prontitud y a veces con grandes riesgos, ¿no? Y de hecho, los datos que nosotros manejamos que no todas las pymes están incorporadas dentro de los beneficios que involucra el sistema tributario. Muchas están afuera, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Hacer la cancha pareja, hacer un sistema tributario integrado completo, no esta parcialidad que hay ahora, sino al contrario, que sea de acuerdo, que se identifique a la pyme del primer minuto, que se le catalogue del primer momento y que tengan ellos un flujo especial de información de cómo hacer sus declaraciones, su forma con el servicio de impuesto interno, que se le reconozca su pyme, que tengan un tratamiento de industria, ¿ya? Y que no tengan esta dualidad de poder casi competir con otras empresas más grandes. Más grandes, de igual a igual. Y lo otro, lo hablé muy someramente, pero la idea es que el contribuyente tenga también una posibilidad, una defensa, la defensoría del contribuyente. Porque, y esto es muy importante, porque decían, ¿cómo nosotros vamos a defendernos? No tenemos los equipos contables, abogados, para una discrepancia que hay. Entonces involucra una serie de medidas que obviamente esto viene ya a graficar que de acuerdo a lo que yo ingreso o lo recaudo como pequeña y mediana empresa, es lo que yo termine también con el sistema impositivo. Y agreguémosle esto, aunque no tiene que ver con lo tributario exactamente, es el tratamiento que le dan los bancos también a las pymes. No es el adecuado, no es el que ayuda precisamente a que la pyme sobreviva, sobre todo los primeros años cuando están iniciando actividades, ¿verdad? Los créditos son muy restringidos o simplemente no hay crédito, ¿no? No, y la pyme otorga la mayor cantidad de empleo a nivel nacional, regional. Entonces, y son emprendimientos la mayoría familiares, sí, ¿cierto? Sí. Eso es la experiencia por lo menos que yo tenía. Claro. Entonces, asumen ellos con bastante valentía y riesgo muchas mucho veces. Riesgo, claro. Entonces, eso hay que protegerlo y acompañarlo. Y es por eso que estamos en este proyecto que involucra una serie de medidas para protegerlo y para hacerle ya más la cancha más pareja cuando ellos entren ya al sistema de mercado a competir. Pablo, ¿y cuál ha sido la recepción que has tenido en estas reuniones? Súper buena. Súper buena. Por ejemplo, me junté el lunes pasado con la Asociación de Industriales, por ejemplo, con Asinda. Y la verdad es que ahí que agrupa una serie de empresas. Y la verdad es que conocían los aspectos, pero obviamente detallamos algunos. Y fue bien recibido porque significa que es un apoyo, llamó mucho la atención, que al digitalizar y al hacer más amigable la relación que va a tener las pymes, y eso fue uno de los comentarios que hubo, que va a ser, ya va a haber una forma que va a proponer el servicio de impuesto interno en el sistema, ya. Se van a reducir los tiempos que le van a dedicar a la contabilidad. ¿Ya? Entonces, eso llamó mucho la atención. También lo otro que me han señalado en las reuniones que he tenido de conversaciones, el otro día tuve con barrios comerciales, es que va a otorgar facilidades en términos de la proforma que establece el presupuesto interno, pero va a permitir poder que la pequeña y mediana empresa tenga una certeza jurídica en base a lo que ellos realizan.
muchas veces dicen, mira, yo no entiendo esto, a lo mejor no es lo que yo esperaba, una forma, ¿cierto? Que le ponen ahí en el servicio puesto interno. No, acá hay una certeza jurídica de lo que yo voy a hacer, voy a declarar, y eso va a ser amigable. Lo otro que me han comentado es la economía digital. Ya, también se le va el tema del impuesto. Hay empresas de streaming, de servicios digitales, que me han señalado que también van a tener que tener un tema impositivo. Entonces, la verdad es que se va bien recogido. Y hoy día la experiencia que tuvimos en el terminal agro con la boleta electrónica, la verdad es que fue súper bien recibida, porque las personas que tenían PYME y que hablamos, y que hacen boletas permanentemente, decían, mira, esto me va a ayudar mucho porque ya voy a evitar el tema de la boleta, va a ser más rápido el flujo de información de lo que yo voy vendiendo, respecto que voy ingresando. Entonces, bueno, y todo menos va a tener papel, menos papeles, todo, y estamos en eso, la campaña también cero papel. Entonces, de alguna manera, ha sido bien recibida. ¿Por qué es importante? Porque estamos difundiendo aspectos que no son quizás a veces muy conocidos y que de alguna manera recogen también preocupaciones que ellos mismos a través de sus gremios han planteado. Por Entonces, supuesto. Yo creo que esa es la medida que hoy día están... Y lo otro, Pablo, es que todas las modificaciones, las reformas, producen cierto recelo en las pymes, porque finalmente lo que tú has expresado... No se entiende de inmediato de qué se trata, no se logra interpretar o decodificar, no hablo de la letra chica, sino de comprender en qué finalmente te ayuda o te perjudica, ¿no? Claro. En qué te complica o en qué te facilita. Claro. Entonces, siempre cuando se habla de reforma o modernización, uno dice, bueno, ¿será verdad? ¿No? ¿Será realmente un apoyo a la pequeña y mediana empresa? Y ese recelo es natural porque son... digamos, lo que también estábamos mencionando, una de sus características, que son pequeños, son capitales también reducidos, y cualquier modificación puede afectarles en lo que están haciendo, ¿no? Exactamente. No, y por eso es que este proyecto... A ver, es valorable, me lo han dicho, de que nosotros pidamos hora, pidamos audiencia, pidamos reunión para informar. Claro, es muy importante. Porque son proyectos que involucran decisiones que son técnicas impositivas, ¿cierto? Que muchas veces se desconocen. Claro. ¿Ya? Entonces, es importante que se sociabilice, de que se entienda cuáles son los aspectos y recibir también un flujo de información de vuelta y nosotros transmitirla dependiendo de las propuestas que se realicen. Por supuesto. ¿Ah? Así que, Pablo, incluye ahí a los contadores, por favor. Sí, me tengo una pendiente ahí con el Colegio de Contadores, ya he tenido algunos acercamientos, pero ellos también... son quienes asesoran a las pymes. Son asesoran a las pymes, claro. Y precisamente son los que llevan a cargo gran parte de, de la relación. Exacto, y además uno entiende que saben más que uno, que el empresario de la pyme. Entonces uno confía, ¿no?, en que van a hacer bien el trabajo, pero... Sí. ¿Está seguro uno finalmente que aprendieron, que saben en qué consisten estas modernizaciones o estos cambios? Esa es la duda de repente, ¿no? Sí. También, no sé si puedo mencionar, no relacionado con el proyecto de modernización tributaria, pero destacar lo que anunció el presidente Sebastián Piñera ayer en Arica, ¿ya? El plan regional, ¿cierto? De inversiones, donde hizo por diversas áreas, para no extenderme más, pero particularmente en el área de agricultura, turismo y servicios logísticos, que tiene que ver con anuncios en conectividad, en anuncios con el plan hídrico regional, en anuncios, ¿cierto?, con el turismo, mejorar el borde costero, ¿cierto?, una inversión para los próximos años. Entonces, 4.000 millones de dólares. Claro, 4.000 millones de dólares. Un plan en 8 años, en todo caso. Pero, claro, pero están cumpliendo por 4. Pero vienen ahora 1.700 millones. 1.700, que una parte es pública y otra parte es privada. Así ¿cierto? Es, claro. Pero lo importante es que el presidente lo anunció con muy importante, separado por áreas, porque involucra proyectos emblemáticos como el envase Chironte y otros ¿cierto? Las carreteras, ¿cierto?, que nos conectan con los países vecinos. Entonces, lo importante acá es que se está llevando ya una inyección importante de proyectos emblemáticos que son importantes para nuestra región y particularmente que van muy a mejorar esperado, ¿verdad? Y están relacionados también con nuestra estrategia de desarrollo regional. Por entonces, supuesto. Obviamente mejorar las condiciones de riego, aumentar nuestra el tema se habla del agua, de tomar más agua del Lauca. Claro, ¿no? El Lauca, derechos, sí, está dentro de los proyectos. Sí. Precisamente para aumentar las zonas de regadío, exactamente. Entonces, involucra una serie de iniciativas que fue anunciada ayer por el presidente y que involucra también
cómo nosotros como gobierno estamos incorporando áreas que son importantes en nuestra región, generando condiciones, herramientas para poder... Para el progreso y desarrollo de la región. Exactamente. Pablo, bueno, eso. Mira, una muy buena conversación. Dejémoslo aquí porque los detalles técnicos de esto todavía falta que lo afine y, sí, y se conviertan, ¿verdad?, en el Congreso en algo definitivo. Así es. Pero qué bueno estas conversaciones con la gente, eso hay que saludarlo, porque surgen preguntas y a veces ideas que pueden ser buenas para llevarlas a las instancias donde se están tomando las decisiones finalmente. Así es. Y es por eso que hoy día estamos difundiendo con la mayor cantidad de información. De hecho, hay una página disponible en el Ministerio, mt.hacienda.cl, o modernizaciontributaria.hacienda.cl, donde sale los tips más importantes, ¿cierto? De hecho, este es el traje, el folleto. El folleto, ¿ya? Claro, pues, sistema más simple y equitativo ese. Sí, yo se lo voy a dejar al canal acá, sí, por favor, disponible para que... Nos sirve a nosotros. Y acá, si la cámara me permite mostrarlo, ¿sí? Están los principales tips que involucre, claro, este proyecto de movilización tributaria, pero también están las páginas disponibles donde está la explicación más al detalle. Te vamos a ayudar a, ¿ya?, difundir las páginas. Y aquí lo voy a dejar, y tal como ese, es ser más equitativo y más acorde al trabajo que realizan las pymes, y darle la herramienta y los canales para que ellos tengan la mayor facilidad para emprender. Bien. Pablo, te reitero que ha sido muy interesante tenerte acá. Siempre estos temas son complejos y es bueno estar hablando con la gente que domina estas materias. Así que te esperamos próximamente para continuar hablando de otros aspectos de tu Ministerio de Hacienda, que siempre tiene relevancia porque es donde se maneja el erario nacional y se dispone justamente de temas como este y que rigen la economía y la finanza del país, ¿no? No, claro, y después podemos venir porque también estoy convocado por el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, y por la intendenta María López de Letelier, de que estoy enfocado en la difusión de los incentivos tributarios. Sí, que ahí, claro, teníamos ya, y tuve reunión ahora, último tiempo, que pedí actualización, y la verdad es que se han aplicado bastante bien, pero estamos tomando medidas para hacerlo más. Claro. Estamos tomando medidas súper concretas para hacerlo más atractivo y más conocido, ¿no? Bien, Pablo. Quedamos entonces a la espera de una nueva conversación contigo. ¿Sí? Así es. Bien, gracias. Vamos ahora a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.